Voy a llamar a Ángelo. ¿Aló, amor? ¿Aló? Ángelo, tengo que decirte algo. Ángelo, estoy embarazada. ¿Embarazada? Amor, fíjate que tengo ganas. Tengo ganas de comer Nutella. ¿Nutella? Sí. ¿Y eso? No sé, de pronto. ¿Será que hay ganas ahorita en la noche? ¿Quién sabe? ¿A esta hora? ¿Sabes? ¿Qué? Son las 10 de la noche. ¿Sí? Ay, se está como... Ay, no. No, 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 no. Andate para el baño. Y no se supone que el embarazado soy yo. Qué lindo. Debido a este tipo de mito, me vine al mercado para conocer algunas opiniones y saber qué tan cierto es que los varones sienten los achaques de sus esposas durante el embarazo. Una pregunta, dígame, ¿en algún momento su esposo ha sentido los achaques de su embarazo? No. ¿Y los antojos? Sí. ¿Los antojos sí? ¿Qué tipo de antojos ha tenido su esposo? Los catamales. ¿Y usted qué piensa de esta situación de cuando su marido está sintiendo los antojos que usted siente? Que es algo bueno, porque también ellos tienen que sentir algo, no solo uno como mujer. ¿De los achaques nada de nada entonces? No, solo le da dolor de cabeza, calentura cuando es niña. Y cuando es varón se saca las muelas. ¿En algún momento tu esposo sintió alguno de los achaques durante tu embarazo? No. No. ¿Y algún antojo? Tampoco. ¿Nada de nada? Nada. ¿Ni dolor de cabeza, nada? No. ¿Achaques de su esposa durante el embarazo? No. ¿Y antojos? Tampoco. ¿Nada de eso entonces? Nada de eso. No. ¿Y los antojos? Tampoco. ¿Nada de eso? No. ¿Los hombres pueden sentir los antojos de la mujer? ¿Quién sabe? Pero no, en mi caso en particular no tuve nada de eso. ¿Ningún síntoma extraño, nada? No. ¿En algún momento tu esposo sintió los achaques durante tu embarazo? Sí, desde el principio. Me di cuenta porque él estaba vomitando. ¿Y antojo? ¿Qué fuera lo normal que le daba? Antojo, le gustaba batido, engranizado. Y este que le pase cuando me hice la prueba, ya está embarazada. ¿Y a vos te daban achaques? No, a él sí, a mí no. La pasé genial en mi embarazo. Por supuesto, no podía faltar la consulta con nuestro especialista, así que en este momento me dirijo al Hospital Vivian Pelas. Y aquí me encuentro ya en el Hospital Vivian Pelas con la doctora Greta Solís, que nos va a comentar si es un mito o una realidad si los hombres pueden sentir los achaques de las mujeres durante su embarazo. Sí, bueno, en esto hay algo de cierto. ¿Por qué? Porque recordemos que los esposos se dan besitos y eso. Y está demostrado que en la saliva del hombre se encuentran hormonas gonadotropinas coriónicas, que son las que están presentes cuando la mujer está embarazada. Entonces, por ahí es posible que el hombre pueda tener algunos achaques. Sin embargo, nunca, nunca van a ser comparados ni va a tener iguales achaques como los que presenta la mujer embarazada. Bueno, ya escucharon a la doctora Greta Solís, así que no es un mito, es una realidad. Nosotros desde el Hospital Vivian Pela regresamos a los estudios de la revista De Sol a Sol.